Las cúpulas se mecen en la hamaca del viento, las torres majestuosas se mecen al igual, y el silencio se rompe cuando las campanitas, campanitas poblanas, empiezan a cantar. También canta una campana y le canta el nuevo día. Esa es Doña María, la campana sin igual. Es mi Puebla, es mi Puebla colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. Mañana encantadora, pintada por la aurora, que un tañir de campanas viniera a despertar. Mientras los trovadores cantan las mañanitas, mañanitas poblanas que nunca he de olvidar. Las estrellas y la luna no se acaban de ocultar, dando así un marco divino a ese rincón colonial. Es mi Puebla, es mi Puebla colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. Radiotepeaca.com presenta lo mejor de la crónica, la historia, la música, el folclor y la cultura de nuestros municipios. Entrevistas, opinión, debate y más con el licenciado Francisco Jiménez Villa en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Aquí en Radiotepeaca.com 89.9 FM. Iniciamos. Que tienen cara de rosa y tienen labios de guinda. Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Nosotros, con el gusto de siempre, en su programa Reflexiones, Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región, que usted nos hace el honor y el favor de escuchar diariamente a través de del 89.9 de FM, desde luego de la app que Radio Tepeaca tiene en Play Store de Google y que usted baja rápida y gratuitamente a su teléfono, a su tableta inteligente y desde luego a través del Facebook Live. Pues hoy jueves 17 de febrero de 2022, estamos contentos como todos los días saludando a todos nuestros amigos que desde Amozoc de Mota y hasta Tepeji de Rodríguez, de Tlacotepec de Benito Juárez hasta San José Chiapa, pues se unen siempre en esta unión, valga la redundancia, que tenemos entre pueblos hermanos y en el que participamos un conglomerado de poblanos que prácticamente rebasa el 500,000 de personas en municipios que ya son parte esencial de la vida económica, social, cultural de nuestro estado. Por eso valga siempre nuestro saludo y tengo una gran fuerza a nuestros amigos de Tecamachalco, de Guerrero, a nuestros amigos de Acatzingo de Hidalgo, a nuestros amigos de Tepeji de Rodríguez, a los de Amozoc de Mota y desde luego a nuestros amigos de Acajete y de esta, la cabecera regional Tepeaca, que son los municipios que más desarrollan, que más promueven el comercio, el trabajo de sus habitantes.
desde luego, luego viene otra oleada de municipios con la prácticamente la misma capacidad, empujando fuerte. Nuestro saludo y nuestro respeto para nuestros amigos de Tecali de Herrera, de Tepatlasco de Hidalgo, de los Reyes de Juárez, de Huixcolotla y desde luego de Rafael Lara Grajales. Y así podemos ir mencionando a todos nuestros hermanos de los municipios de esta, la región centro-oriente de Puebla, que cada vez es más fuerte y cada vez es más pujante, esa es la verdad. Bueno, pues como usted notó al inicio de la transmisión, tenía mi cubreboca que me retiré porque bueno, pues aquí hay sana distancia, pero si usted va a salir y va a utilizar el transporte público, si usted va a su negocio, a su comercio, a su oficina, a su trabajo, esta es la mejor arma en contra del coronavirus, es la mejor arma en contra de la pandemia. La verdad es que hay que cuidarnos. Al cuidarnos, cuidamos a nuestra familia, nuestro entorno, nos cuidamos todos. Eso es lo más importante. Así es que hay que utilizar permanentemente el cubreboca, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que hoy hay mucha actividad, hoy están convocando a una interesante rueda de prensa sobre la reforma eléctrica, que en unos minutos más a través de Radio Tepeaca usted la podrá escuchar, usted podrá ver desde la explanada de la Plaza Mayor de Tepeaca en punto de las 10 de la mañana. Bueno, están haciendo esta invitación. Lo mismo en otros lugares, en otras partes de nuestra zona de influencia, habrá estos foros informativos sobre la reforma eléctrica. Estoy aquí buscando rápidamente. Aquí está, para que le podamos informar. En Tepeaca a las 10 de la mañana. Bueno, todas son a las 10 de la mañana. 10 horas están anunciando en Puebla Capital, frente al asta bandera de la Presidencia Municipal de Puebla. En Zacatlán de las Manzanas, en la Cerrada de Leona Vicario sin número, en la Colonia Guadalupana. En Jicotepec de Juárez, en la Explanada Municipal. En Chalchicomula de Sesma, en el Parque Rafael Ávila Camacho, a las 12 del día. En Tehuacán, en la Explanada Municipal, a las 10 de la mañana. En San Martín Texmelucan, en la Explanada Municipal, a las 12 del día. En Acatlán de Osorio, en la Explanada Municipal, también a las 12 del día. En Aclisco, en la Explanada Municipal, a las 11 y media. En San Pedro Cholula, en el kiosco de la frente a los portales, a las 10 de la mañana. Y en Xoquitlán, en San Antonio Catepec, a las 12 del día. Es decir, el Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica, bueno, pues está haciendo esta invitación interesante para conocer más a detalle lo que se está justamente en estos momentos llevando a cabo a través de los foros que ha organizado la Honorable Cámara de Diputados, la 65ª legislatura, para efecto de dar a conocer los avances de la reforma eléctrica y el porqué de la reforma eléctrica. Bueno, pues le decía que hay mucho tema de qué poder platicar. Fíjese que encontré unos viejos documentos en copias sobre el desarrollo urbano, sobre la importancia
de la implantación urbana del siglo XVI, que es la palabra correcta, y cómo es importante tener en cuenta y en consideración que todo se ha hecho con la ley en la mano y no nada más a la y se va. Fíjese, referido al desarrollo urbano en el siglo XVI, la famosa relación de Tepeaca, escrita hacia el final del siglo XVI, hacia 1580, y que don Francisco del Paso y Troncoso, este gran mexicano historiador, docto, localizó en los anaqueles del Archivo General de Indias hacia finales del siglo XIX y que da a conocer a principios del siglo XX, dice o destaca el hecho de que, y en lo que toca a la formación de los pueblos, estaban antiguamente los naturales desparramados y esparcidos en el campo, hasta que por mandato de su majestad el rey, nuestro señor y emperador, que santa gloria haya, se recogieron en la forma que al presente tiene esta dicha ciudad y pueblos de su provincia, que tienen muy buena traza de plaza y calles, con toda limpieza y buena orden. Respeto la grafía antigua, ¿verdad?, tal cual está en el documento, y entonces esto confirmaría la aplicación amplia e indiscriminada de las órdenes de Felipe II. Todos los poblados vecinos a Tepeaca adoptaron el trazo en retícula, como podemos observar en Acatzingo, en Tecamachalco, en Quecholac, en Tecali, en Huautinchán, así como la aplicación de las disposiciones relativas a la construcción de, entre comillas, congregaciones. A este respecto, es oportuno destacar la recurrencia de la traza ortogonal o cuadrícula con plaza y su omnipresente convento franciscano en prácticamente todos los poblados bajo la influencia de Tepeaca, y que en el texto original de esta relación de la que le platico, la relación de Tepeaca y su partido, dice: Tepeaca tiene una plaza en cuadra muy graciosa y en ella la dicha fuente y pilas de agua y un rollo, que es a manera de torreón de fortaleza. Las calles de esta ciudad son muy bien trazadas, anchas y llanas, y en la dicha plaza, a la parte oriente, está un monasterio de la Orden de San Francisco. Es decir, en 1580 ya daban cuenta de la existencia, porque ya estaba terminado el convento franciscano, y en 1580 ya dan cuenta de el rollo de Tepeaca, que estaba terminado. Es decir, dos íconos, dos obras materiales, dos monumentos que están en pie prácticamente desde hace 450 años. Uno religioso, el otro de carácter civil. Este, el rollo de Tepeaca, aquel, el convento franciscano. Esa es la importancia que tiene nuestra población y esa es la importancia de la historia y del repaso de la historia, de que nada es fortuito ni nada se hizo solo por hacerse. Es muy claro que las ordenanzas de Felipe II fueron cumplidas en la conformación de la nueva ciudad, de la nueva villa que Hernán Cortés fundó en Tepeaca con el nombre de Segura de la Frontera. En el caso de Tecamachalco, la relación dice: el pueblo de Tecamachalco, de esta provincia, está en la falda de un cerro y ladera de él, de cuya causa tiene mal asiento. Y en lo alto del pueblo está una iglesia y monasterio de frailes de San Francisco, y no hay otro en él. La plaza está de buena traza
aunque en mal asiento, por ser cuesta. Viene el agua a ella, aunque no tiene fuente. Las calles, aunque en la dicha ladera, van bien trazadas y bajan a dar a un llano. Bueno, para quienes conocen Tecamachalco, pues efectivamente, el convento, ¿verdad?, está prácticamente en la ladera del cerro y la plaza, lo que llamamos coloquialmente el zócalo, ¿no?, está alejado del convento. Está alejado del convento, es decir, en Tecamachalco las ordenanzas de Felipe II no se cumplieron tal cual. De tal forma que, como bien lo dice la relación, pues está, dice, el pueblo de Tecamachalco de esta provincia está en la falda del cerro y ladera de él, efectivamente está en la ladera del cerro, ¿verdad? Y, pero lo importante es que dice, de cuya causa tiene mal asiento. Es decir, ya lo sabían en el siglo XVI. Estaba asentada incorrectamente. Y así podemos platicar, y lo voy a dejar pendiente, de una vez lo hago, de Quecholac. El pueblo de Quecholac tiene un asiento en un llano, en las faldas de unos cerros pelados. Tiene la plaza en cuadra y muy bien trazada, y en ella un monasterio de frailes de San Francisco. Y en la plaza unas casas reales de forma que en los demás pueblos, y en esta plaza tiene una fuente de agua gruesa, y las calles de dicho pueblo son anchas y bien fundadas y trazadas, efectivamente, es decir, plaza mayor, enorme, abierta, como en Salamanca, y convento franciscano al oriente, ¿verdad?, y calles anchas y bien trazadas. Eso es lo que uno observa en Quecholac actualmente, 500 años también, 480 años en promedio. En Santiago Tecali, el pueblo de Santiago Tecali tiene un asiento en una mesa en lo alto de unos cerros, en un calichal. Tiene una plaza en cuadra, no muy llana, y en ella está un monasterio de la Orden de San Francisco. Y a otra parte de dicha plaza están unas casas reales comunes que se sirven los naturales como en los demás pueblos. Las calles tienen buena traza, excepto que por no ser tierra llana, no son tan buenas como las de los otros pueblos. Efectivamente, la traza es a cuadrícula, pero con sus altas y sus bajas, ¿verdad? Por el asiento en donde está Tecali. Sin embargo, está muy bien diseñado, muy bien trazado, y inmediato se aprecia cuando se llega a Santiago Tecali esa traza colonial ortogonal que hasta hoy pues le caracteriza, y en donde se pueden observar efectivamente lo que fueron las casas reales, es decir, el ayuntamiento, la cárcel, el hospital, y después, pues oiga usted, el teatro, el Corral de Comedias, que es ícono monumental de Santiago Tecali, patrimonio de los tecalenses, pero de todos los poblanos mexicanos y del mundo, esa es la verdad. Entonces, porque donde hoy es la presidencia municipal de Tecali, eso era una casa, fue una casa colonial muy importante, de un personaje muy importante Tecali, pero no eran las casas consistoriales. Y en el caso de Acatzingo, para terminar, la aldea de Acatzingo, que es sujeta a esta ciudad, es decir, a Tepeaca, tiene su asiento en un llano de una joya. La plaza es cuadrada y en ella está una iglesia y monasterio del Señor San Francisco. Y al otro lado de la plaza hay unas casas reales comunes. Tiene sus calles bien trazadas. ¿Ah? No habla todavía, por ejemplo, de algo muy representativo de Acatzingo, que es el portal más largo de América, y que está en Acatzingo. ¿Por qué? Porque el portal fue construido en el siglo XVII, de tal forma que la información que nosotros tenemos cuando hurgamos, cuando investigamos en documentos como la relación de Tepeaca y su partido de 1580,
pues nos da muestra de que parece que no ha pasado el tiempo y que ahí están las cosas para efecto de sentirnos orgullosos como lo estamos los que aquí nacimos, los que aquí nos desarrollamos, de cada metro cuadrado que pisamos. Soy Francisco Jiménez Villa, le agradezco mucho el favor de su atención y mañana, Dios mediante, nos vemos en punto de las 9 de la mañana aquí en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región, no sin antes recordarle: cree en lo que haces, haz aquello en lo que crees. Por hoy hemos finalizado Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Esta es nuestra historia y muy cerca de aquí y contigo te esperamos mañana para que juntos hagamos futuro. Las cúpulas se mecen en la hamaca del viento, las torres majestuosas se mecen al igual, y el silencio se rompe cuando las campanitas, campanitas poblanas, empiezan a cantar. También canta una campana y le canta el nuevo día. Esa es doña María, la campana sin igual. Es mi Puebla, colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar.